es el próximo 14 de enero. En esta fecha, es decir, el próximo lunes, regresan aproximadamente 25 mil estudiantes, entre ellos incluyen los aproximadamente 3 mil jóvenes de no ingreso. Por lo que toca a la cuestión de las prórrogas, a partir del 8 al 11 de enero, se atenderán a estudiantes de reingreso que tengan problemas para hacer sus pagos. Para esto, los que quieran solicitar esa prórroga deberán presentarse en el gimnasio universitario de las 8 a las 14 horas. En caso de estudiantes con la deuda anterior, serán atendidos exclusivamente los días 10 y 11 de enero. Por favor, se hace un estudio socioeconómico para verificar si procede esta acción con los alumnos. Por favor, se hace un estudio socioeconómico para ver si procede o no procede la prórroga. Pero claro que la intención es que ningún estudiante se quede fuera de...